En el jardín florido, florido, vuela un puñal. Bueno, sin razón, se viene una temática interesante. Atención. Para tratar. Cotorroncho. Para tratar en este preciso instante. ¿Quieren que tire el titular y vamos al radioboto? Sí. Titular. Corrió desnuda. Último momento. Corrió desnuda por las calles de Paraguay persiguiendo a su novio que le había robado el teléfono celular. ¿Cómo? Repito. Corrió desnuda por las calles de Paraguay persiguiendo a su novio que le había robado el teléfono y concluyó diciendo: prefiero que vean este cuerpo sexy recorriendo la ciudad a que mi novio me robe las contraseñas y todas mis cuentas. Radio Voto. Radio Voto. ¿Cómo reaccionaste cuando tu pareja te pide tu celular? Radio Voto. Radio Voto. ¿Cómo reaccionás cuando tu pareja te pide tu celular o lo encontrás con tu teléfono en la mano? Radio Voto. Radio Voto. Al 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. Prefiero que vean este cuerpo sexy recorriendo la ciudad a que roben mis contraseñas y todas mis cuentas. El llamativo episodio fue filmado desde adentro de un vehículo. Esto ocurrió en Paraguay. Una mujer totalmente desnuda salió corriendo detrás de un hombre, su novio, para reclamarle que le devuelva su teléfono celular. Ella, 23 años, él, 30. Discutieron, obviamente terminaron en la comisaría, ¿no? Y en la comisaría informan que discutieron por una infidelidad mutua. Ella corrió desnuda por la calle persiguiendo a su novio que le había robado el teléfono celular. Muy linda. Prefiero que vean este cuerpo sexy recorriendo la ciudad a que mi novio robe mis contraseñas y todas mis cuentas. Él robó mi celular porque yo tenía videos suyos con otra mujer y se los enviaba para reclamarle y pensó que los iba a enviar a todo el mundo. ¿Cómo reaccionaste cuando tu pareja te pidió tu celular para revisarlo? Radio Voto. 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Este es el video, ¿no? Está grabado desde adentro de un auto, por eso se escucha música. Ahí se escucha. ¡Mi teléfono, dame! ¡Mi teléfono, dame! ¿Qué dice puto? No seas así. Vos me engañaste. Desnuda, corriendo por la calle. Radio Voto. Radio Voto. Hola. 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. ¿Cómo reaccionaste cuando tu pareja te pidió tu celular para revisarlo? ¿Cómo reaccionaste cuando encontraste a tu pareja revisando tu teléfono? ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Quién sos? Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. ¿Cómo reaccionaste, Claudia? No, en realidad yo le reviso el de él.
¿Cómo? Y él te el encontró... mío tiene contraseña. ¿Y él te encontró mirando, revisando su celular? Sí. Está bien. ¿Qué? Me dice, ¿qué haces con mi celular? Nada, así mirando. Lo único que tiene son videos que le mandan los amigos. ¿Videos degenerados? Y sí. Qué horrible. Tanto. ¿Cómo tienen tanto video degenerado? Decime, por favor. Sí, la verdad que sí. Claudia, ¿le revisaste eso sin permiso? No, yo no tengo nada. ¿Le revisaste sin permiso? No, eso está delante de él. Creo que no tiene nada que ocultar. Bueno, pero, a ver, ¿le sacaste el celular o se lo pediste? No, no es que se lo saco. Lo tiene ahí arriba y lo reviso. ¿Y él no te dice nada? Me dice, ¿qué haces con mi celular? Nada, estoy mirando. Claudia, ¿y él no te pide el tuyo? Pero tiene contraseña, Peti. Por más que me lo pida, no lo puede hacer. A eso voy. Si él te pide el tuyo y te dice, sacale la contraseña. Sí, sí, se la saco. No tengo nada que ocultar. ¿Qué? No te da... No te se te pasa por la cabeza, perdón, ¿no? Pero... 23 años de casado, Peti. ¿Y no se te pasa por la cabeza que el tipo no tiene contraseña y te muestra el celular porque borra todo a tiempo? No, no creo. Y tiene dos celulares. ¿Qué? ¿Y le revisás los dos? Sí. Atención. ¿Y no encontraste nada? Sí. No, y se lo manejo yo porque a veces no sabe. Tiene tres. Radio Voto. Radio Voto. Peti, yo se lo reviso de todos lados y no encuentro nada, pero se lo veo siempre y no me dice nada. Si no tiene nada que ocultar, las contraseñas no tendrían que existir, dice Patricia. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Leticia. ¿Qué haces, Leticia? No me digas que viste a tu marido mirando tu celular, revisándolo. No, no lo vi, me lo revisó a escondidas. ¿Y cómo te enteraste que te lo revisó? Porque después de que me lo revisó me dijo que tenía cosas. ¿Y qué cosas tenía, Leticia? Atención. Mensajes con otra persona. ¿Hombre o mujer? No, hombre. ¡Alarma! ¿Pero eran mensajes comprometidos? Para mí no, para él sí. Él me dijo que sí. Decime el mensaje y yo te digo si es comprometido o no. Atención. Tipo... a qué hora salís de trabajar, tipo de otra persona, pero ni la bien para esperarme y hacer otra cosa. Atención. Pará. ¿A vos te parece? Él el celular, y el celular de ella nunca se lo pude agarrar. ¿A vos te parece que si un tipo, que es amigo tuyo? Sí, amigo. ¿Qué? Dice, ¿a qué hora salí de trabajar? ¡Anda, cagada! Vos no le contás a tu marido que te escribe un amigo y te pregunta a qué hora salí de trabajar. Y no, porque si hay confianza, creo que lo mejor es que vea, no tiene que pasar más. No, al contrario, si hay confianza, se lo tenés que decir. ¿Qué? Ah, pero no se lo dije. Es increíble esto. Sí. Leticia, ¿y él te revisó el celular? Sí, él me lo revisó y yo a él nunca se lo pude revisar porque tiene contraseña. ¿Cómo? ¿Y no se lo pediste nunca, gordo? Sácame la contraseña, quiero ver. No, porque no me lo sacaba nunca. ¿Qué? ¿Y guardás algo? Sí. ¿Yo si guardo algo? Ahora mi celular no. Y no, ahora... Igual tengo contraseña por todos lados, ¿no? ¿Qué? Capa, te revisó una vez el celular. Dios mío. Ahora tenés contraseña. Trola. Ahora tengo contraseña. Claro, y con el tipo que te escribías antes, ¿ahora cómo lo agendaste? Mercedes, Gladys, Mariana, Leticia. Radio Voto. Claudia. Radio Voto. Es increíble. Betty, si lo quiere, se lo regalo. Total, soy transparente, dice Lu. Me llega a revisar el celular, patada voladora en la boca, dice Seba. Soy Fernanda, yo se lo presté, un día me lo pidió y se lo di, no tengo nada que ocultar. ¡Hola! Betty, querido. ¿Quién es? Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muchas gracias, ¿todo bien? ¿Bien y vos? Bien, bien. ¿Te revisó el celular? ¿Te pidió el celular? Me desperté de madrugada y estaba sentado en la cama con mi teléfono en la mano. ¡No!
¿En serio? Sí, sí, sí. Te despertás ahí, sí. No sabes si salir corriendo, si tragarme tierra. Hacerte el dormido, el desmayado. Claro, sí. Despertarte y decirte, ay, me estaba dando una TV, algo. Convulsiones, claro. Una adrenalina que tirarte en parapente o paracaídas no es insignificante. ¡Ay, la pucha! Tremendo. Gabriel, ¿y qué hiciste? ¿Te hiciste el dormido, obviamente? No. ¿Qué? Me se dio cuenta que me desperté y qué sé. ¿Y? Sí, bueno, está. A remarla, ¿viste? Como uno empieza a sacar la sí, claro. Remando, ¿qué, morir. ¿Qué te revisó, Gabriel? ¿Qué descubrió? Todo. Pará, todo, pero tenías... Todo... Sí, Dios sí, todo, mío. Todo, pero tenía charla. Te estoy hablando de hasta entrar al Clean Master y recuperar datos, todo. ¡No! Todo. No tengo ni idea cómo se hace el Clean Master, pero bueno. Yo no sabía hasta que me dijo, acá está. Alguien que me alcance el bisturí. ¿Y cómo reaccionaste cuando te despertaste de madrugada? Y viste realmente a... No, y primero te despertás y sentís que el corazón se te... ¿Sabés cómo? Pero sí, 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 sí. Lo sentís a 20 centímetros del cuerpo. Me está dando algo. Claro. Ella en un momento estaba... haciendo y ahí tipo te mira con una mirada de... No sé, viste. Sí. Mal, que te come crudo y bueno, ahí está. No. Qué increíble eso. Lo que pasa es que el que busca lo que no debe, encuentra lo que no quiere. Obviamente, sí, señor. Gabriel, y entonces, ¿cómo bueno, terminaste durmiendo esa noche? ¿En el piso, en la cama, afuera? No, esa noche amaneció, esa noche se terminó. O sea, esa noche no se durmió más. O sea, ¿terminaste la relación esa noche? No, pero, o sea, no me puedo volver a dormir, ¿no? Estuve remando en dulce de leche hasta las 9 de la mañana. Decime tres cosas que vio que vos nunca hubieses imaginado que tu mujer las iba a ver. Una captura de pantalla que me había quedado. ¿De qué? Que me habían mandado. Atención. ¿De qué? ¿De una chica? Una invitación a ir al lugar. ¿De una chica? Obvio, claro. Ajá, bien. ¡Quilombo! Y la foto... bien, pero no era una foto... ¿Foto de chica vio? No, foto de chica no, pero... captura de vamos acá. ¿Y qué es esta captura? No, esta captura yo sé, la mandaron los gurises al grupo. No sé, no tengo idea. ¿Qué? ¿Y quién tiene claro de tus amigos? A ver quién tiene claro de tus amigos. Ah, pero solo fulano tiene claro de tus amigos. ¿Para qué te va a mandar esto? No. ¡Ay, Dios mío! Investigación, pero al detalle. Soy Cana. Al detalle. Y bueno, está. Esto fue yo más que suficiente, ¿no? Sí. ¿Después de eso aprendiste? No. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Radio Voto. No, se aprendió a borrar todo. El Clear Master. Anoten todos. ¿Dónde está? No sé dónde, incluso no tengo idea. Es brutal. Peti, saliendo con una mina, me fui a bañar y me revisó el celular. ¿Qué? Fue la última vez que la vi. El que revisa lo que no debe encuentra lo que no quiere. Está escrito en la tapa del libro. A mí me lo revisó y me costó el divorcio y 8 ¿qué? Meses de internación. ¡Ay, la pucha! Esto es maravilloso. Quiero hablar con Vicky, por favor. Quiero hablar... ¡Hola! Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, quiero aclarar algo. Vicky me acaba de mandar un mensaje que no lo quiero leer al aire porque quiero que lo cuente Vicky al aire. Es maravilloso. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Martín. Martín, bienvenido, Martín. Gracias. Martín, ¿qué pasó contigo? ¿Te pidió el celular o te lo estaba revisando? ¿Qué pasa? Yo soy el único soltero en ciudad de trabajo, ¿viste? Entonces, ahí está. Claro, siempre me piden favores, sí, anda a buscarme, sí, mira, le dije a aquella que entro antes y que entro como es antes del turno y anda a buscarme, tengo que ir a la casa de fulano. Sos el comodín, ¿no? Exactamente, como dicen acá en la frontera, pago para toda obra. Bueno, amén. Entonces, claro, ¿qué pasa? Quedaron, ¿viste? Entonces yo agarré, salí a hacer un mandado y dejé el teléfono, cosa de nunca, ¿no?
Y tiene contraseña, pero viste que la mujer tiene un ojo que es impresionante, siempre descubre las contraseñas. Entró. Para, ¿te descubrió la contraseña? Sí. ¿Qué? ¿Y qué habías puesto de contraseña? Y puse la fecha en que yo nací, pero al revés. No, esto es increíble. No, boludo. Y volviste de hacer el mandado, ¿y qué pasó? Me dice, así que vos estás de compañerito de fulanito, ¿no? ¿Qué? Atención. Dice, sí, acabo de ver todos los mensajes. Quiere decir que si vos haces eso para él, él te puede hacer eso para ti también. Te digo, pará, no confunda las cosas. ¿Qué encontró en tu celular? Sí, mensajes, fotos. ¿Qué pasa? ¿Viste que el hombre termina siendo un poco boludo? Siempre guarda las Atención cosas. Atención con esto, ¿eh? Atención. Adelante, dígalo, por favor. El hombre siempre guarda las cosas para mostrarle a fulano, a mengano, ¿viste? Entonces, cuando querés acordar, da la cagada. Claro. Uno que lo mantiene en el celular para después... ¡Oh, se lo voy a mandar a Jorge! Claro, por eso. Se lo mandamos a Jorge y sí, Jorge ya lo tenía. Ah, ya me lo había mandado. Tremendo. ¿Y qué pasó entonces después de volver del almacén? Me tiró el televisor y se fue de casa. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Te salió carísimo? 58 pulgadas, Peti, un Samsung. Radio Vivo Voto. Radio Telefunken Voto. 101.7. Peti, yo tengo WhatsApp Cleaner. Descargalo, es fantástico, dice Gaby. ¿WhatsApp Cleaner? ¿Qué? ¿Es bueno? ¡Ay, la pucha! No, no es para mí, es para un amigo. Atención. Consejo de viejo zorro. Borrar todo de noche y desactivar los datos y el wifi y dejarlo sin contraseña ni nada y a dormir como un santo. Mi novia agendó a un ex amante como una amiga. Yo llego de trabajar y dejo mi celular arriba de la mesa, como que no tengo nada que esconder. Lo mejor es mandar mensajes a tu amante en el horario de trabajo y después borras todo. Así tu marido nunca se da cuenta. Por más que busca, no encuentra. A mi expareja le robé el celular y le encontré mensajes comprometedores. Entré al archivo y tenía una foto de las lolas de ella. Y bueno, es mi expareja, ¿eh? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién sos? Atención. Vicky. ¡Apareció Vicky! ¡Ay, Dios mío! Vicky, acabo de leer tu mensaje de texto... Y no lo pude creer. Y bueno, Peti, así. Vicky, estamos hablando de una relación de pareja. Sí, salimos por 2 años más o menos. 2 años, ¿y convivían? No. Bien, o sea que vos estabas en la casa de él esa noche. No, estábamos en una fiesta. Sí. Donde empezamos con un tequila y él me decía, sí, tomando, dale, otro. Y yo, obviamente, que me gusta tomar, seguí tomando. Sí. Y me agarré, y cuando ¿Y él no tomaba contigo, no te acompañaba? No, él es sano, él no toma, nada. ¿Y vos le entraste algún tequila, un tequilazo? Sí, me tomé una botella más o menos sola. Uy, Vicky. ¿Viste que tomar hace mal? Atención. Sí, pero bueno, llegó un momento que me di vuelta. Sí. Y él me llevó a un cuarto de un compañero, que las fiestas de la casa un compañero. Ah, era en una casa privada, bien, perfecto, bien. Sí. Te llevó a un cuarto... Bueno, yo estaba dada vuelta. ¿Vos estabas ya tomadísima, dada vuelta, te costaba caminar? No podía, que yo no me acuerdo de nada. Es lo mejor de todo. ¿Te acostó? Sí, me acostó y todo el mundo dijo, ay, qué tierno, cómo la cuida. ¿Y? A todo esto me agarró el dedo y me desbloqueó el celular. Tenías el celular con la contraseña la huella. Táctil, la huella. Sí, exacto. Te agarró el dedito pulgar, te lo puso en tu celular y desactivó. Exacto. Y vos ni te diste cuenta porque estabas tomada.
No, no, yo lo único que me doy cuenta es cuando él me despierta y me dice, escuchá, atención, sos una hija de... y no puedo creer que me cagaste con este, este, este y este. Y yo no entendía nada. ¿Eran tres? O sea, ¿cómo? Era unos cuatro, capaz. Parece que no solamente te gusta tomar. Vicky, ¿te gusta? Bueno, Vicky, ¿y qué hizo el tipo? ¿En la cama mientras vos dormías? Bueno, estuvo como una hora, 2 horas revisándome el celular, la foto. Vio fotos también, había de todo. ¿Fotos de tipo desnudos? No, fotos con otros chicos, selfies, cosas así que Mimosas, cariñosas. Sí, mimosa nomás. ¿Y fotos de partes de tu cuerpo que te sacabas para los demás? No, todavía no he hecho eso. Todavía no. Dame un poco más de tequila. Sí. ¿Vicky te dejó después de esa noche? Y se fue requebrado, pero estábamos en Howdy Berry y yo tenía que volver a Montevideo, así que fui corriendo atrás de él. ¿Y qué le dijiste? Y nada, y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, porque vos me cagaste con... No voy a dar nombres, pero me empezó a decir este, el otro. Y como sabes? Yo estaba media tocadita, yo agarré y le dije, sí, te cagué, ¿y cuál es el problema? Y bueno, después me dejó mi casa. ¿Terminaron haciendo el amor? No, ojalá tú hubiese terminado haciendo el amor. No solo el tequila le gusta. Nos vamos a la pausa. Se viene el sorteo del smartphone Movistar al 101.7 desde este momento. Todavía tenemos otra pausa, ¿no? Movistar al 101.7 durante toda la pausa. Dale que se viene. Mano ya al 101.9. Mano ya al 101.9. La uva.